Alaska, un inmenso territorio gélido, donde el viento glacial trae el eco de los primeros aullidos de la jauría de los perros, que saludan la alborada. Del siglo XIX y a principios del siglo XX, al contrario de lo sucedido en Siberia con la casi total extinción del perro chusky, en Alaska el husky siberiano, denominado así debido a una deformación de la palabra esquí utilizada para referirse a los esquimales, fue echando raíces, pasando a ser fundamental en el fenómeno conocido como la Gold Rush o fiebre del oro. Cuando un comerciante de pieles ruso llamado William Goshak, el cual mantenía relaciones comerciales con las tribus siberianas, el que llevó consigo hasta Alaska perros empleados en labores de trabajo, introduciendo así al Siberian Husky definitivamente en el territorio de América del Norte. Tirados por perros, se convirtió no solo en un medio de transporte, sino también en un deporte muy popular para los aventureros de la Gold Rush o fiebre del oro. Albert Finn, un abogado afincado en Alaska, fue quien formalizó y reguló las carreras de trineos, ayudando de esta forma a popularizar el deporte. Pero fue Fosmaule Ramsey quien en una carrera de 656 kilómetros, la All Supestick Alaska, demostró la superioridad abrumadora de sus huskies traídos de Siberia. Fue a partir del 1915 cuando los perros siberianos se impusieron como los perros más capacitados para las largas carreras de los climas helados y extremos de Alaska. En el 1930, el Kennel Club americano reconoció a estos perros como la raza Siberian Husky. Leonard Sepala, un noruego que emigró a Alaska durante la fiebre del oro, es el primer musher en tener notoriedad en las carreras de trineos. Fue con un grupo de perros que le cedió Amundsen, que al tener que suspender su expedición al Polo Norte debido al inicio de la Primera Guerra Mundial, le cede los perros. Sepala los entrena y los convierte en un equipo intratable, ganando casi todas las carreras. En
El 20 de enero de 1925 se descubre el primer caso de difteria en Nome, Alaska. El 22 de enero, Curtis Welch, único médico en Nome y alrededores, desesperadamente envía este telegrama a las principales ciudades del estado de Alaska. Es casi inevitable una epidemia de difteria aquí, stop. Necesito 1 millón de unidades de antitoxina de difteria, stop. El correo es la única forma de transporte, stop. El puerto de Nome está aislado desde noviembre a julio por el hielo, con las peores condiciones meteorológicas de los últimos 10 años, alcanzando los 50 grados bajo cero. La única vía de comunicación que existía era la ruta Iditarod, de 1.510 kilómetros. El 26 de enero, desde el hospital de Anchorage, se hicieron llegar por tren 300.000 unidades de la antitoxina a Nenana. Pero desde Nenana, Nome, las condiciones para el avión o el tren se tornaron imposibles y se decidió, por parte de las autoridades, que 20 mushes y 150 perros cubriesen el trayecto de Nenana a Nome de 1.085 kilómetros. El 8 de enero de 1925 comienza la verdadera leyenda. 1.085 kilómetros en solo 127 horas de innumerables sacrificios por parte de estos hombres y sus perros. Algunos de los perros murieron por desgracia en el esfuerzo y más de un mushe sufrió de congelación en sus manos. Soportaron vientos huracanados que alcanzaban los 129 kilómetros hora. Volcaron trineos. Temperaturas de 65 grados bajo cero. Hielo que se agrietaba bajo sus trineos. Atravesaron montañas gélidas de más de 1.500 metros de altitud. Lagos helados. Pero de un relevo a otro, y casi sin descanso, nunca perdieron la esperanza de llegar a tiempo a Nome. Leonard Shepard fue uno de los 20 mushers que participaron en esta gesta. Él, guiado por su fiel perro guía Togo, recorrieron 261 millas, más de un tercio de la carrera, transitando por algunos de los lugares más peligrosos. Togo, un Siberian Husky criado por Sepala, es considerado en la actualidad por los Mushers el verdadero héroe de esta épica hazaña. Pero el más conocido por todos, sin duda alguna, es Balto, que guió en el último tramo de la carrera a Gunnar Kassel, su propietario, entrando en Nome el 2 de febrero de 1925, salvando así las vidas de las gentes de Nome y siendo portada de todos los periódicos de los Estados Unidos. Hoy en día hay una estatua de Balto en el Central Park de Nueva York reconociendo esta historia.